Buenas tardes, bienvenidos a la sesión pública no presencial por videoconferencia de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, programada para este jueves 7 de octubre de 2021. En esta ocasión, el Pleno de la Sala analizará y resolverá 31 medios de impugnación, esto es, 16 juicios de revisión constitucional electoral, 10 juicios ciudadanos federales, 3 juicios electorales y 2 recursos de apelación. Entre los asuntos a resolver se encuentran 14 juicios de revisión constitucional electoral y un juicio ciudadano federal, con los que se controvierten diversas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz, las cuales confirmaron los resultados de las elecciones celebradas en un distrito electoral local y 10 municipios, así como la entrega de las constancias de mayoría y validez respectivas. Por otra parte, se resolverán los juicios de revisión constitucional 473 y 474 presentados en contra de una sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que confirmó el cómputo municipal y la declaración de validez de la elección de Camerino Z. Mendoza, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a favor de las candidaturas postuladas por la coalición Juntos Haremos Historia por Veracruz. Por último, también se resolverán los juicios ciudadanos 1436, 1437 y 1447, con los que se impugnan diversas sentencias emitidas por los tribunales electorales de los estados de Oaxaca y Veracruz relacionadas con temáticas de violencia política en razón de género atribuidas al presidente municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apaxco, en el caso del estado de Oaxaca, y en contra de la candidata a la presidenta municipal de Camerino Z. Mendoza, Veracruz. A continuación dará inicio la sesión pública de la Sala Regional Jalapa. Los invitamos a presenciar lo que resuelve la magistrada, los magistrados sobre estos asuntos. Acompáñenos. Muchas gracias, licenciada Cintia Piña. Muy buenas tardes. Siendo las 18 horas con 5 minutos, se da inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, por favor, verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente,
Están presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, la magistrada Eva Barrientos Cepeda y el magistrado Adrián Antonio de León Gálvez, integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 10 juicios ciudadanos, 3 juicios electorales, 16 juicios de revisión constitucional electoral y 2 recursos de apelación, con las claves de identificación, nombres de los actores y de las responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de esta sala regional. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias. Compañera magistrada, compañero magistrado, se encuentra a nuestra consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, por favor, manifiestan la votación económica. Aprobado. Secretario General de Acuerdos, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo de la señora magistrada Eva Barrientos Cepeda. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el juicio ciudadano 1447 del presente año, promovido por una candidata a la presidencia municipal de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, controvirtiendo la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de ese estado en el procedimiento especial sancionador 229 del 2021, que determinó, por una parte, la existencia de violencia política en razón de género en contra de la ahora actora atribuida a la persona responsable de la cuenta de Facebook Mendoza debe ser oído, y la inexistencia de las conductas denunciadas atribuidas a Héctor Rodríguez Cortés, al partido Morena, y a Apolinar Jaime Hernández Macías. Ante esta sala regional, la promovente señala que el tribunal local fue omiso en analizar con perspectiva de género los hechos de violencia política que tuvo por acreditados, pero que no fueron suficientes para tener como responsables a Morena y su candidato, aunado a que omitió tomar en cuenta que la autoridad electoral administrativa no actuó de manera diligente, por lo que pretende que esta sala regional revoque la sentencia impugnada. En primer lugar, los planteamientos expuestos por la promovente referente a la injerencia que tuvieron las publicaciones en el resultado de la elección, la valoración de la imagen de una rata con corona y el análisis respecto al término revolcada resultan inoperantes debido a que con ellos pretende impugnarse consideraciones que no corresponden a la sentencia controvertida en este juicio. Por otra parte, se estiman infundados los planteamientos respecto al valor otorgado por el tribunal local a los medios de prueba, pues de ellos no se desprenden indicios de lo denunciado, así como la supuesta omisión del tribunal local de pronunciarse respecto a la falta de diligencia del OPLE de Veracruz por no resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, pues estas sí fueron otorgadas en su oportunidad. Finalmente, se estima fundado el planteamiento sobre la omisión del tribunal local de juzgar con perspectiva de género el asunto, ya que debió advertir que la autoridad sustanciadora no agotó mayores líneas de investigación sobre quién tenía la titularidad de la página o perfil de la cuenta que realizó publicaciones que incurrieron en violencia política en razón de género. En consecuencia, se propone modificar la sentencia impugnada únicamente para el efecto de que el organismo público local electoral de Veracruz, a través del órgano correspondiente, realice mayores diligencias con la finalidad de contar con elementos sobre la autentificación de la cuenta del usuario de Facebook que realizó publicaciones constitutivas de violencia política en razón de género y su posible vinculación con algún responsable. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Si no hubiera intervenciones, le pediría entonces al secretario general de Acuerdos que proceda a recabar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Eva Barrientos Cepeda, ponente del asunto de cuenta. A favor de mi consulta. Magistrado Adrián Antonio de León Gálvez. A favor del proyecto. Magistrado presidente Enrique Figueroa Ávila. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución del juicio ciudadano 1447 de la presente anualidad fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1447 se resuelve, único, se modifica la sentencia impugnada para los efectos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. Secretario General de Acuerdos, por favor, continúe con la cuenta del resto de los asuntos turnados a la ponencia a cargo de la señora magistrada Eva Barrientos Cepeda. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer término, doy cuenta con el juicio ciudadano 1438 de este año, promovido por María Yamina Rosado Ibarra, quien se ostenta como militante del Partido Acción Nacional a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, que desechó su medio de impugnación promovido en contra de la reincorporación de la diputada María Cristina Torres Gómez al Congreso de la referida entidad, en atención a que el acto impugnado no era de naturaleza electoral. La actora aduce una falta de exhaustividad por parte del Tribunal Local, debido a que no llevó a cabo el estudio de fondo de la controversia planteada ante dicha instancia.
Sin embargo, contrario a lo manifestado, en el proyecto se propone declarar infundados sus planteamientos debido a que la determinación del Tribunal Local de desechar el medio de impugnación local se encuentra ajustada a derecho, toda vez que se comparte que la controversia es de naturaleza parlamentaria y no electoral. Lo anterior en virtud de que las manifestaciones de la actora respecto a tener un mejor derecho para ostentar el cargo de diputada de representación proporcional derivado de la reincorporación de la ciudadana María Cristina Torres Gómez a la 16ª legislatura del Congreso del Estado al grupo parlamentario de Morena no incide dentro de la materia electoral. De ahí que lo conducente es confirmar la sentencia impugnada. A continuación, doy cuenta con el juicio electoral 227 de este año, promovido por el partido político Morena, a fin de controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz dentro del procedimiento especial sancionador 231, que declaró la inexistencia de las infracciones denunciadas en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez y, en consecuencia, resultó improcedente la culpa invigilando imputada al Partido Acción Nacional al no haberse tenido por acreditado el elemento subjetivo. En el proyecto se propone calificar como inoperantes los agravios relativos a que Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de precandidato a la presidencia municipal de Veracruz, postulado por el Partido Acción Nacional bajo el principio de culpa invigilando, eran responsables por promoción personalizada, propaganda política con contenido de expresiones calumniosas y supuestos actos anticipados de precampaña y campaña electoral y campaña por la difusión de publicaciones subidas a la página de Facebook. Lo anterior, ya que el partido actor no combate de manera frontal las consideraciones mediante las cuales el Tribunal Electoral Local estimó que las conductas eran inexistentes y en su lugar se dedica a enunciar vagamente agravios que no se encuentran relacionados con dicha temática. Por lo anterior es que el proyecto que se somete a la consideración del Pleno se propone confirmar la sentencia impugnada. Enseguida doy cuenta con los juicios de revisión constitucional electoral 459 y 463, ambos del presente año, promovidos por los partidos políticos Morena y redes sociales progresistas en contra de la resolución dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en la que confirmó la declaración de validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de San Rafael de la referida entidad. Se propone, en principio, acumular los juicios al existir conexidad en la causa. Asimismo, la ponencia considera que los agravios planteados por Morena son inoperantes, toda vez que son genéricos por no controvertir las consideraciones expuestas por el tribunal responsable. Por su parte, redes sociales progresistas planteó la indebida valoración del acta de inspección en diversas casillas instaladas en el municipio, levantada por el Consejo Municipal el día de la jornada electoral, con la cual en su concepto se acreditó la presencia de empleados del ayuntamiento que coaccionaron el voto. La ponencia propone declarar infundado el planteamiento porque del contenido del acta referida no es posible advertir que las personas que se observaron que están afuera de las casillas efectivamente hayan sido trabajadores o empleados municipales, aunado a que no existen otros elementos de prueba como hojas de incidentes o escritos de protesta que guarden relación con la coacción o compra del voto. Aunado a que resulta insuficiente que los representantes de los partidos políticos hayan asentado en la referida acta haber identificado a diversas personas con la calidad aludida, pues se trató de apreciaciones subjetivas sin que existan otros medios de prueba que sustenten esas afirmaciones. Por esas y otras razones que se exponen en el proyecto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Doy cuenta ahora con el juicio de revisión constitucional electoral 462 del año en curso, mediante el cual el Partido Verde Ecologista de México controvierte la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que confirmó la validez de la elección celebrada en el municipio de Centla. El partido pide que se revoque la sentencia porque la responsable no valoró correctamente la publicación de la sentencia de amparo que aportó como prueba superveniente en la que supuestamente se negó la protección de la justicia federal al ciudadano que encabezó la planilla ganadora y con lo cual pretendió mostrar su inelegibilidad. Aunado a que no se valoraron correctamente las causales de nulidad de diversas casillas por indebida integración de sus mesas directivas de casilla, así como por errores dolosos en su cómputo. En el proyecto se propone calificar como infundados los agravios relacionados con la valoración de la elegibilidad del candidato electo como presidente municipal de Centla, Veracruz, debido a que el tribunal local sí tomó en consideración la probanza superveniente y si no requirió copia de la ejecutoria ofrecida fue porque consideró que no era un medio idóneo para acreditar que el ciudadano se encontrara privado materialmente de su libertad o prófugo de la justicia tras el dictado de una orden de aprehensión. Además, se considera correcto que se determinara incólume la presunción de cumplimiento de requisitos de elegibilidad que generó el registro y posterior elección del candidato controvertido debido a que el partido actor incumplió la carga de probar sus afirmaciones. Por otra parte, se propone calificar como infundado el agravio respecto a la inoperancia de la nulidad de diversas casillas por la causal de indebida integración de sus mesas directivas, porque es correcto y apegado a los criterios de este tribunal electoral que no es viable sustituir a los promoventes cuando no refieren la persona o cargo que se integró indebidamente en el funcionariado electoral. Asimismo, se propone determinar
inoperantes los agravios sobre falta de exhaustividad en el análisis de la causal de nulidad por error o dolo en el cómputo, debido a que el tribunal local desestimó la invalidez de la votación en cada casilla por diferentes motivos que no se controvierten frontalmente en la demanda. Es por lo expuesto que en el proyecto se propone confirmar la sentencia controvertida. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral 466 de este año, promovido por Morena, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio de inconformidad 93 de 2021, por la que confirmó los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría relativa otorgadas a favor de las candidaturas postuladas por Movimiento Ciudadano en la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Coyutla de dicha entidad federativa. La ponencia propone declarar inoperante el concepto de agravio en el que se aduce que el tribunal local vulneró el principio de exhaustividad debido a que el partido actor no señaló de manera específica cuáles fueron los hechos o circunstancias que la autoridad responsable dejó de valorar y únicamente se limitó a señalar que la sentencia impugnada vulneró el citado principio. Respecto al agravio relacionado con la indebida determinación relacionada con su petición de certificar 1.500 pintas de bardas, se propone declararlo infundado, pues contrario a lo señalado por el actor, la notificación de prevención hecha por parte del Consejo Municipal mediante estrados tiene fundamento en el artículo 26, párrafo 3 del Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, de ahí que se considere que fue conforme a derecho lo razonado por el Tribunal Local. Ahora bien, en relación con la supuesta parcialidad del Consejo Municipal, se propone declarar inoperante el planteamiento, toda vez que el mismo no fue expuesto en la instancia local, por lo que resulta un aspecto novedoso. Por las citadas razones y las demás que ampliamente se exponen en el proyecto, es que se propone confirmar la resolución impugnada. A continuación, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional 470 de este año, promovido por el Partido Cardenista, a fin de controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz dentro del recurso de inconformidad 72 y sus acumulados 196, 197 y 198, todos de este año, mediante la cual se confirmaron los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección a integrar el Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz. La pretensión del partido actor es que esta sala regional revoque la resolución impugnada y en consecuencia se declare la nulidad de la elección para integrar el ayuntamiento mencionado. El partido actor sostiene que el Tribunal Electoral de Veracruz, de manera incorrecta, declaró infundados los agravios relativos a la entrega tardía de las boletas electorales por parte del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz a los consejos municipales, el registro tardío de candidatos, la intromisión del gobierno tanto federal como estatal y municipal en el proceso electoral, así como la falta de congruencia de la sentencia impugnada. A juicio de la ponencia, tales argumentos resultan inoperantes derivado de que el partido actor en esta instancia federal no controvierte frontalmente las consideraciones torales utilizadas por el tribunal responsable en el estudio de fondo de la sentencia controvertida, pues únicamente se limita a señalar de manera genérica los agravios que fueron analizados por dicha autoridad y declarados infundados, sin dar argumentos por los cuales se estima que la sentencia reclamada resulte ilegal. Por lo anterior, es que el proyecto que se somete a la consideración del Pleno... Por lo anterior, es que el proyecto que se somete a la consideración del Pleno propone confirmar la sentencia impugnada. Finalmente, doy cuenta con los juicios de revisión constitucional electoral 473 y 474 del año en curso, mediante los cuales el Partido Revolucionario Institucional y otros controvierten la sentencia del Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, que confirmó la validez de la elección celebrada en el municipio de Camerino, Z. Mendoza. El PRI se duele de manera particular porque considera que en la sentencia se valoraron incorrectamente los medios de prueba que pudo aportar para acreditar que el candidato que encabezó la planilla ganadora realizó actos anticipados de campaña, mientras que la parte actora en conjunto considera que el tribunal incurrió en omisión de juzgar con perspectiva de género y valoró incorrectamente el material probatorio aportado dentro del recurso de inconformidad local para acreditar el ejercicio de violencia política en razón de género en perjuicio de la candidata que quedó como segundo lugar en la elección, con una diferencia de votación de tan solo el 4.20% respecto al primer lugar. En el proyecto se propone calificar infundados los agravios relacionados con la valoración de los supuestos actos de campaña, al consistir en pruebas técnicas que por su propia naturaleza deben concatenarse con otros medios probatorios a fin de generar convicción, además de aportar elementos que permitan identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos que documentan lo que no ocurrió en el caso. Por otra parte, se propone calificar como fundados y suficientes para revocar la sentencia local
los agravios relacionados con el análisis de la nulidad de la elección por violencia política contra las mujeres en razón de género, debido a que si bien el Tribunal Local calificó correctamente la existencia de la violencia política en razón de género que se ejerció en contra de la candidata que obtuvo el segundo lugar, dejó de valorar otros elementos como los derivados de un procedimiento especial sancionador de su índice, del que se podía apreciar la temporalidad que estuvieron expuestas las publicaciones motivo de violencia. Asimismo, porque consideró imprescindible comprobar la imputabilidad de la violencia a cargo del candidato ganador y omitió analizar la relevancia de dicha situación en el contexto de una elección en que la diferencia entre el primer y segundo lugares es menor al 5%, conforme a lo previsto en el artículo 396, fracción octava del Código Local. En ese contexto, el Tribunal Local dejó de lado que la causal de nulidad se relaciona con el ejercicio de violencia política en perjuicio de una candidata, por lo que se trata de la clase de asuntos en los que este Tribunal Electoral ha determinado que opera la reversión de la carga de la prueba y, por tanto, debía justificar las razones por las que la violencia acreditada no fue determinante para su resultado, para lo cual se debe revisar con exhaustividad los procedimientos especiales sancionadores relacionados con los mismos hechos de violencia. En ese sentido, es un hecho notorio que en esta misma sesión se aprobó la resolución del juicio ciudadano 1447 de 2021, en el que se modificó la resolución del procedimiento especial sancionador local 229 del año en curso, promovido por la candidata actora con motivo de los mismos actos constitutivos de violencia política de género, a fin de que se realicen mayores diligencias para dilucidar la responsabilidad de la violencia, por lo que en el proyecto se indica que es una fuente útil para delimitar la imputabilidad de la conducta, así como su impacto concreto en el proceso electoral municipal. En consecuencia, se propone que el Tribunal Local emita una nueva determinación en la que, uno, considere los hechos que se pueden apreciar de la investigación del procedimiento especial sancionador relacionado con la violencia sufrida por la candidata promovente para que determine la incidencia concreta de la irregularidad en el proceso electoral. Dos, analice la relevancia de la atribuibilidad de la conducta, considerando que la diferencia entre el primer y segundo lugar es inferior al 5% del total de la votación. Y tres, revise nuevamente la acreditación de la causal de nulidad prevista en el artículo 396, fracción octava del Código Local, en la elección municipal celebrada en Camerino Zeta Mendoza, Veracruz. Por lo expuesto, se propone revocar la resolución para los efectos precisados. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario general. De acuerdo, salud. Señora magistrada, señor magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Si no viene intervenciones, por favor, secretario general de acuerdos, proceda a recabar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Eva Barrientos Cepeda, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de mi consulta. Magistrado Adín Antonio de León Gálvez. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Enrique Figueroa Ávila. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución del juicio ciudadano 1438, del juicio electoral 227, de los juicios de revisión constitucional electoral 459 y su acumulado 463, así como de los diversos juicios de revisión constitucional electoral 462, 466, 470 y 473 y su acumulado 474, todos de la presente anualidad, fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1438, en el juicio electoral 227, así como en los juicios de revisión constitucional electoral 462, 466 y 470, en cada caso se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. En cuanto al juicio de revisión constitucional electoral 459 y su acumulado se resuelve, primero, se acumulan los juicios indicados, segundo, se confirma la sentencia impugnada en lo que fue materia de impugnación. Finalmente, en el juicio de revisión constitucional electoral 473 y su acumulado se resuelve, primero, se acumulan los juicios indicados, segundo, se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en el considerando noveno. Secretario General de Acuerdos, por favor, dé cuenta con los proyectos, con los asuntos turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, en primer lugar doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1448 de este año, promovido por Rodolfo Hernández Niño, Manuel F. Hernández Saavedra y Magdaleno Arturo Hernández Bautista, todos ellos por propio derecho y ostentándose con el carácter de ciudadanos indígenas y el último también con la calidad de adulto mayor.
La parte actora impugna la omisión del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca de dictar sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos número 55 de esta anualidad, por el cual controvierten actos cometidos por el presidente municipal de San Andrés Sautla, Oaxaca, así como los acuerdos tomados en la asamblea de 30 de mayo de 2021, celebrada en la agencia de policía de San Isidro Sautla, así como la elección del respectivo agente de policía. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio expuesto por los promoventes en virtud de que, en efecto, el Tribunal Electoral Local ha incurrido en la omisión de resolver el medio de impugnación primigenio, pues de los autos que integran el expediente es posible advertir que desde la presentación de la demanda local a la fecha en que se resuelve el presente juicio federal han transcurrido más de 100 días naturales, sin que se resuelva el medio de impugnación, además porque se advierte una inactividad injustificada. En consecuencia, se propone ordenar que en el plazo de 15 días naturales emita y notifique la resolución correspondiente. Por otro lado, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1452 de este año, promovido por José de la Cruz Hipólito, quien se ostenta como ciudadano indígena integrante del pueblo Yocotán en la comunidad de la Ranchería Buenavista en Tabasco. El actor controvierte la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco dentro de los juicios ciudadanos locales 129 y sus acumulados 130 y 131 de este año, en la que se determinó desechar las demandas presentadas para controvertir el decreto 299 publicado el pasado, para controvertir el decreto 299 publicado el pasado 21 de julio, por el que la 63ª legislatura del Estado de Tabasco reformó diversas fracciones de la ley orgánica de los municipios del referido Estado relativas al procedimiento de elección de delegados, subdelegados, jefe de sector y de sección. Al respecto, la pretensión última del actor consiste en que se revoque el desechamiento emitido por el tribunal responsable y, en consecuencia, se aborde el fondo del asunto y declare la inconstitucionalidad del decreto 299 controvertido. La ponencia propone declarar infundada la pretensión última del actor porque de la demanda local se advierte que lo que realmente el actor solicitó al Tribunal Electoral tabasqueño fue que realizara un control abstracto de constitucionalidad del decreto 299 que reformó la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, lo cual implica que en realidad impugnó la no conformidad a la Constitución Federal de dicha ley. De ahí que se considera correcta la determinación de la autoridad responsable respecto a que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio ciudadano local prevista en el artículo 10, apartado 1, inciso A, de la Ley de Medios Local y, por tanto, procedía el desechamiento de la demanda presentada por el actor. Por esta y otras razones que ampliamente se exponen en el proyecto, se propone confirmar la sentencia impugnada. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1458 de este año, promovido por María Elena Arango Pérez por propio derecho y ostentándose como ciudadana indígena, en el cual se impugna la omisión del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca de resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con el número 67 de 2021. En el proyecto de cuenta se propone declarar parcialmente fundado el planteamiento de la actora, debido a que si bien a la fecha en que se emite la presente sentencia, el Tribunal Local resolvió el juicio 67 de 2021, no existe constancia de que esa determinación se haya notificado a la promovente. Por lo expuesto, la ponencia propone declarar parcialmente fundado el agravio relativo a la omisión de resolver el juicio local antes mencionado y ordenar al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que notifique al actor el acuerdo plenario de 28 de septiembre emitido los autos del mismo juicio en un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Paso seguido, doy cuenta con el juicio electoral 231 de este año promovido por Dante Montaño Montero, Juan Flores Núñez y Arturo Martínez Olmedo, quienes se ostentan como presidente municipal, apoderado legal y tesorero municipal, todos del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en contra del acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral de esta entidad federativa en el cuadernillo de impugnación del juicio ciudadano 90, también de este año, por el que, entre otras cuestiones, se les impuso una multa por el incumplimiento a la sentencia dictada en el referido juicio local. En primer lugar, se propone sobreseer el juicio respecto de Juan Flores Núñez, toda vez que se acredita la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación activa, toda vez que compareció ante la instancia local con el carácter de autoridad responsable, aunado que del análisis del acto impugnado no se advierte alguna afectación directa en su ámbito personal. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, a juicio de la ponencia, la pretensión del presidente municipal y el tesorero del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, de que se revoque el acuerdo impugnado alegando la imposibilidad jurídica y material de cumplir con lo ordenado, resulta infundada. Lo anterior porque se considera que fue correcta la determinación de la autoridad responsable al basarse en lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
y de Participación Ciudadana de dicha entidad federativa, pues tiene el deber de dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus sentencias. En ese sentido, al haberse determinado en la sentencia local la restitución en el ejercicio del cargo del regidor de obras públicas propietario, proveerle los recursos necesarios, así como realizar el pago de las dietas adeudadas, las citadas autoridades tuvieron el carácter de responsables y se encuentran directamente vinculadas a su cumplimiento, toda vez que les compete realizar las acciones ordenadas. Por tanto, no basta con que los ahora actores, refieran que se encuentran impedidos para cumplir con lo ordenado y que de cumplir con la sentencia local incurrirían en responsabilidad, pues con independencia de su funcionamiento interno se encuentran frente a un ordenamiento emanado de una autoridad jurisdiccional. Por tanto, tienen la obligación de llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para cumplir con los mandatos judiciales. Por las razones expuestas, las cuales se desarrollan en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo plenario impugnado. Ahora me refiero al proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 464 de este año, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a fin de controvertir la sentencia emitida el 21 de septiembre por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de inconformidad 232 y su acumulado, que confirmó los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la coalición Veracruz Va, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respecto de la elección de diputaciones de mayoría relativa en el Distrito 18 con cabecera en Huatusco. La pretensión del actor es que esta sala regional revoque la sentencia impugnada y derivado de ello se declare la nulidad de la elección porque en su criterio el tribunal local vulneró los principios de legalidad, certeza, exhaustividad y congruencia, además de que realizó un estudio incorrecto de la causal de nulidad consistente en recibir la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la normativa electoral. En el proyecto se propone calificar como inoperantes los agravios porque se trata de argumentos genéricos e imprecisos con los que no se pone en evidencia que las consideraciones del tribunal responsable no resulten apegadas a derecho. Asimismo, porque omite expresar razones concretas respecto a qué planteamientos dejaron de ser analizados adecuadamente. De igual manera, se califican como inoperantes los agravios interesados respecto a diversas casillas relacionadas con la causal de nulidad mencionada, debido a que, por una parte, solo menciona las acciones y el tipo de casilla en la demanda, pero no controvierte de manera frontal las consideraciones del Tribunal Electoral de Veracruz, o bien endereza planteamientos parciales con los que no alcanza a destruir la totalidad de los razonamientos que la autoridad responsable adujo para declarar la validez respectiva. Por estas y otras razones que se abordan en el proyecto, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la sentencia controvertida. Por otro lado, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 468 de este año, promovido por el partido político Movimiento Ciudadano en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de inconformidad 104, también de la presente anualidad, por la que confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento de Soconusco, Veracruz. En la propuesta se califican como inoperantes los agravios formulados por el partido actor debido a que no controvierte frontalmente las consideraciones del Tribunal Electoral de Veracruz. En efecto, de la resolución impugnada se advierte el análisis pormenorizado de las irregularidades hechas valer en esa instancia local, así como la mención de los hechos, manifestaciones de las partes y análisis de las constancias que obran en el expediente para cada caso en particular, así como la calificativa que se le da a cada una de ellas, sin que la hora inconforme combata tales consideraciones. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. A continuación, doy cuenta con el proyecto relativo al juicio de revisión constitucional electoral 471 de la presente anualidad, promovido por el Partido Cardenista por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a fin de controvertir la sentencia de 21 de septiembre emitida por el Tribunal Electoral de esa entidad federativa en el recurso de inconformidad 74 de 2021 y su acumulado, que entre otras cuestiones confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Colipa, Veracruz, la declaración de validez, así como la entrega de la constancia respectiva a favor de la fórmula postulada por el Partido de la Revolución Democrática. El actor pretende que se revoque la sentencia controvertida y, en consecuencia, de asistirle la razón, podría impactar en los resultados de la elección mencionada. En el proyecto, la ponencia propone declarar inoperantes los agravios porque el promovente no controvierte las razones que fueron expuestas por el tribunal responsable, pues en el escrito de demanda enuncia genéricamente el indebido análisis respecto de los actos realizados por el Consejo General de Lople Veracruz y el Consejo Municipal de Colipa,
una indebida valoración probatoria del recurso de inconformidad, una falta de congruencia, así como una violación del principio de legalidad. Sin embargo, el actor no cumplió con la carga procesal, toda vez que sus agravios no controvierten frontalmente las consideraciones de la sentencia reclamada. Por tanto, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la sentencia controvertida. Finalmente, doy cuenta con el proyecto del juicio de revisión constitucional electoral 479 de la presente anualidad, promovido por Morena, en contra de la sentencia del pasado 23 de septiembre emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de inconformidad 278, que confirmó la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de El Higo, así como la entrega de la constancia de mayoría a la planilla de candidaturas postulada por el Partido Verde Ecologista de México. En esta instancia, el partido actor sostiene que existe una irregularidad en la sentencia al tenerle por acreditada la personalidad como representante de Morena a Renato Martínez Torres, cuando la propia responsable reconoce que le corresponde a Pedro Flores García. Asimismo, señala que se incurrió en falta de exhaustividad e indebida valoración probatoria al no tener por acreditada la existencia de coacción del voto, atendiendo a la presencia del tesorero municipal en las casillas 4707 básica y 4707 contigua 1, y que la presidenta de la mesa directiva de la casilla 4707 contigua 1 ostentaba también el cargo público de directora del Instituto Municipal de la Mujer. En el proyecto se propone declarar inoperantes e infundados dos agravios, dado que si bien se señaló en la sentencia local un nombre distinto al que le correspondía a su representante partidista, ella no le causó perjuicio alguno, puesto que se admitió y resolvió su medio de impugnación local, garantizándosele el acceso a la justicia. Además, contrario a lo que sostiene, el tribunal local sí fue exhaustivo debido a que consideró los escritos de protesta que los partidos presentaron. Sin embargo, los valoró como insuficientes para acreditar que la presencia del tesorero municipal causó coacción sobre el electorado, porque solo son un indicio que no se concatenó con algún otro. Adicionalmente a que la imagen que aportó, al ser una prueba técnica, únicamente tiene un valor indiciario que por sí sola es insuficiente para acreditar los hechos que contiene, dada la facilidad con la que se puede confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar su falsificación o alteración. Por cuanto hace que Clairi Esmeralda Sánchez Rodríguez era directora del Instituto Municipal de la Mujer cuando fungió como presidenta de la mesa directiva de la casilla 4707 contigua 1, la inoperancia del agravio radica en que aún en el mejor escenario para el actor de considerarse que efectivamente la ciudadana ostentaba dicha titularidad el día de la jornada electoral, lo cierto es que ni normativa ni fácticamente está acreditado que dicha servidora dispusiera de recursos humanos y materiales para ser considerada como una funcionaria pública de mando superior que pudiera influir de forma determinante en el ánimo del electorado. Por estas y otras razones que se exponen en el proyecto de cuenta, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias. Magistrada, magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Si no hubiera intervenciones, por favor, secretario general de acuerdos, recabe la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Eva Barrientos Cepeda. A favor de los proyectos. Magistrado Adina Antonio de León Gálvez, ponente en los asuntos de cuenta. De acuerdo con mi consulta. Magistrado presidente Enrique Figueroa Ávila. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 1448, 1452 y 1458, del juicio electoral 231, así como de los juicios de revisión constitucional electoral 464, 468, 471 y 479, todos de la presente anualidad, fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1448 se resuelve, primero, es fundado el agravio relativo a la omisión del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca de dictar sentencia en el medio de impugnación local planteado por los actores. Segundo, se ordena a la autoridad responsable que, en el plazo que se indica en el considerando cuarto de esta ejecutoria, emita y notifique la resolución correspondiente en el juicio local. Tercero, se ordena al órgano jurisdiccional mencionado que dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, informe a esta sala regional sobre el cumplimiento al ordenado en esta ejecutoria. Cuarto, se conmina a los integrantes del tribunal responsable para que en lo subsecuente actúen con mayor diligencia durante la sustanciación de los medios de impugnación de su competencia. En el juicio ciudadano 1452 se resuelve, único, se confirma la sentencia impugnada. Respecto del juicio ciudadano 1458 se resuelve, primero, se declara parcialmente fundado el agravio relativo a la omisión de resolver el juicio de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos
67 de 2021. Segundo, se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que notifique a la actora el acuerdo plenario de 28 de septiembre, emitido los autos del juicio de la ciudadanía indicado en un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Tercero, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca deberá informar a esta sala regional sobre el cumplimiento dado a la presente sentencia dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Por cuanto hace al juicio electoral 231, se resuelve, primero, se sobresee el juicio conforme a lo señalado en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo plenario impugnado. En cuanto a los juicios de revisión constitucional electoral 464 y 471, en cada caso se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia controvertida. Finalmente, en los juicios de revisión constitucional electoral 468 y 479, en cada caso se resuelve, único, se confirma la sentencia controvertida. Secretario General de Acuerdos, por favor, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de resolución de los juicios ciudadanos 1436 y 1437 de este año, promovidos por Jesús Santiago y Lisset Chávez, respectivamente, contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el juicio ciudadano de sistemas normativos internos 66 de 2021, que tuvo por acreditada la violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuible al presidente municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apasco contra la regidora de Hacienda. En primer término, se propone acumular los juicios por existir conexidad en la causa. Con relación al agravio del actor relativo a que el tribunal local indebidamente analizó los 5 elementos para acreditar la violencia política en razón de género que le fue atribuida, toda vez que no se acreditaron conductas estereotipadas o expresiones utilizadas para denigrar a la regidora de Hacienda por el simple hecho de ser mujer, en el proyecto se propone calificarlo como infundado. Lo anterior porque se considera la responsable realizó una correcta valoración de los documentos probatorios, máxime que a partir del contenido del informe circunstanciado rendido por el propio presidente municipal, se generó convicción sobre la existencia de los actos de violencia política por razón de género que le fueron atribuibles. Por otra parte, la actora señala que fue incorrecto que la responsable determinara que la tesorera municipal no ejerció violencia política en razón de género en su contra sin haber analizado las conductas a partir de los 5 elementos correspondientes. Al respecto, se propone declarar inoperante el agravio, porque si bien le asiste la razón a la actora sobre la omisión en que incurrió el tribunal local, lo cierto es que al realizar el estudio correspondiente no se actualiza el 5º elemento, por lo que no es posible atribuir conductas constitutivas de violencia política en razón de género a la tesorera municipal. Por estas y otras razones, otras consideraciones que se detallan en el proyecto, se propone confirmar la sentencia controvertida. Se da cuenta ahora con el juicio ciudadano 1449 del presente año, promovido por Verónica Delia López Rivera, por propio derecho, a fin de impugnar la sentencia emitida el 20 de septiembre de la presente anualidad por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el juicio local 266 de esta anualidad, que sobreselló su medio de impugnación al haber quedado sin materia debido a un cambio de situación jurídica. La pretensión de la actora consiste en que esta sala regional revoque la sentencia impugnada, ya que aduce que no le ha sido notificada la resolución de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional recaída en el expediente 233 de este año. Al respecto, la ponencia propone declarar infundados sus agravios, ya que la actora ante el Tribunal Electoral Local se dolió de la omisión de la citada Comisión de Justicia del PAN de emitir la resolución mencionada, y como se observa de las constancias que obran en el expediente, esta ya resolvió y la notificó a la actora, por lo que se estima correcto lo razonado por el Tribunal Local de sobreseer el medio de impugnación en la instancia primigenia. Por lo expuesto y otras razones que se detallan en el proyecto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Doy cuenta ahora con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 229 de 2021, promovido por el alcalde del Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el procedimiento especial sancionador 161 de 2021, en la que se declaró la existencia de la Comisión de Difusión de Propaganda Gubernamental en su contra, fuera de los tiempos permitidos por la ley. La actora se valió una indebida valoración de la fotografía objeto de la denuncia, ya que en su concepto constituye una copia simple con la cual no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, aunado a que los hechos denunciados se tratan
de un tema de protección civil, en consecuencia no existe propaganda gubernamental. En el proyecto se propone declarar infundados los planteamientos de agravio, toda vez que, contrario a lo sostenido por el actor, tal como lo determinó el Tribunal Electoral de Veracruz, la publicación denunciada sí se trata de propaganda gubernamental, pues fue difundida en periodo de campaña electoral y de su análisis integral se observa que difundió logros de gobierno con un fin que va más allá de la mera información, sin que se actualice alguna de las excepciones de propaganda gubernamental permitidas relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Asimismo, del análisis de la sentencia se aprecia que el Tribunal Electoral Local identificó, analizó y desarrolló en la publicación los elementos personal y circunstancial de modo, tiempo y lugar, de ahí que no le asiste razón al actor cuando afirma que no se consideraron estos elementos. En lo tocante a que no se señaló el tiempo en que estuvo publicada la fotografía, cuánto se pagó por esa propaganda, ni razonó de qué forma influyó en el ánimo del electorado, pues no se dice a cuántas personas en su caso vieron esa publicación, el agravio se torna infundado, ya que el actor parte de la premisa inexacta sobre que dichos elementos son necesarios para acreditar la infracción. Sin embargo, no se trata de datos indispensables para acreditarlo. Por lo expuesto, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución controvertida. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios de revisión constitucional electoral 458 y 484, ambos de 2021, promovidos por los partidos Fuerza por México y Verde Ecologista de México, contra la resolución emitida el pasado 21 de septiembre por el Tribunal Electoral de Veracruz, que confirmó los resultados del acta de cómputo municipal y la declaración de validez de la elección de ediles del Ayuntamiento de Osquiquí, Veracruz. En principio, se propone acumular los asuntos de cuenta al existir conexidad de la causa. En cuanto al fondo del asunto, la pretensión de los partidos actores consiste en que esta sala regional revoque la resolución impugnada a fin de que se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas con la finalidad última de que esta sala regional declare la nulidad de la elección en el ayuntamiento señalado. Como sustento de lo anterior, el partido Fuerza por México plantea como agravios la demora en la entrega de los paquetes electorales, que las pruebas que aportó fueron en calidad de hechos notorios, que las actas circunstanciadas de 8 y 14 de junio, en las que el tribunal responsable consideró que los paquetes electorales estuvieron debidamente resguardados, no se encontraban apegadas a derecho, así como falta de exhaustividad. Al respecto, en el proyecto se propone calificarlos por una parte infundados y por otra inoperantes, respectivamente, debido a que se estima que el tribunal responsable realizó una valoración probatoria conforme a derecho, sin que los razonamientos que soportan la referida argumentación sean controvertidos, como se explica ampliamente en el proyecto. Ahora bien, el Partido Verde Ecologista de México plantea como temáticas de agravio la falta de exhaustividad e indebida valoración de pruebas, así como la omisión del tribunal local de considerar que se trataba de un pueblo indígena. En el proyecto se propone declarar dichos agravios por una parte infundados, ya que sus planteamientos en su momento sí fueron estudiados por la autoridad responsable, y por otra inoperantes en virtud de que diversos argumentos son genéricos e imprecisos, por lo que no se puede advertir qué fue lo que desestimó la autoridad responsable. Por estas y otras razones que se explican en el proyecto es que se propone confirmar la resolución controvertida. Se da cuenta ahora con el proyecto de sentencia de los juicios de revisión constitucional electoral 461 y 467 de esta anualidad, así como del juicio ciudadano 1428 también de este año, promovidos por los partidos Fuerza por México y del Trabajo, así como sus respectivos candidatos a la presidencia municipal de Castillo de Teayo, Veracruz, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del referido Estado dentro del recurso de inconformidad 281 y su acumulado de 2021, en el que se confirmó la elección del citado ayuntamiento, así como la entrega de las constancias de mayoría respectivas a favor de las candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional. En primer término, se propone acumular los juicios de cuenta al existir conexidad en la causa. Ya en el fondo del asunto, se advierte que la pretensión de la parte actora consiste en que esta sala regional revoque la sentencia impugnada y en consecuencia se anule la elección mencionada. Para dichos efectos, la parte actora se queja de que el tribunal local incurrió en falta de exhaustividad e indebida fundamentación y motivación, así como la violación del principio de certeza debido a que avaló la actuación del Consejo General del Organismo Público Electoral Local, ambos de Veracruz, quien luego de ejercer su potestad de facultad de atracción, realizó el cómputo municipal con base en los datos asentados en las actas del PREP,
el escrutinio y cómputo y las copias al carbón de estas últimas que obraban en poder de los representantes de los partidos políticos. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios de la parte actora debido a que, contrario a lo que aduce, el tribunal local actuó correctamente al validar la actuación del Consejo General del Instituto Local, pues al no existir los paquetes electorales luego de ser quemados, este se allegó de los elementos que tuvo a su alcance para llevar a cabo el cómputo municipal correspondiente para efecto de determinar el ganador de la elección y así preservar la voluntad de la ciudadanía en conformidad con la línea jurisprudencial y los precedentes de esta sala regional. En ese sentido, se estima que el tribunal local fue exhaustivo, además de fundar y motivar debidamente la sentencia impugnada, aunado a que el principio de certeza se tuteló con dicha actuación, de ahí que se estimen infundados dichos motivos de disenso. Finalmente, se estiman infundados e inoperantes el resto de los agravios que se describen detalladamente en el proyecto. Por lo expuesto, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral 469 de esta anualidad, promovido por el partido Unidad Ciudadana, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, que confirmó el cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento del municipio de Ayagualulco, la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría y validez. El partido actor refiere que el tribunal responsable, de manera indebida, determinó no tomar en consideración la ampliación de hechos y las pruebas supervenientes que presentó ante dicho órgano jurisdiccional. Sin embargo, en el proyecto tal planteamiento se propone calificarlo como infundado. Lo anterior en esencia porque tal y como lo señaló el Tribunal Electoral Local, no podía tomarse dicho escrito como una ampliación de demanda ni las pruebas como supervenientes, en tanto que en el ocurso en cita se refirieron hechos y presentaron pruebas de actos que acontecieron previo al día de la jornada electoral. Es decir, no eran cuestiones que desconociera el actor al momento en el que ejerció su derecho de acción ante el Tribunal Electoral responsable. Por otro lado, el partido actor hace valer diversos argumentos relacionados con la nulidad de la votación recibida en 16 casillas al actualizarse las causales previstas en la fracción primera. Al actualizarse las causales previstas en las fracciones de la primera a la decimoprimera del artículo 395 del Código Electoral de Veracruz. Además, endereza agravios sobre la nulidad de elección al actualizarse lo previsto en el artículo 397 del Código Electoral Local y hace una solicitud de recuento. En el proyecto se propone calificar como inoperantes tales motivos de disenso en atención a que el partido actor reitera de manera idéntica los argumentos que expuso al promover el recurso de inconformidad contra la actuación de la autoridad electoral administrativa, sin que se advierta que confronte eficazmente las consideraciones expuestas por el tribunal responsable en la sentencia controvertida, a modo que se pudiera realizar el estudio respectivo sobre la legalidad de la misma. Por estas y otras razones que se exponen en el proyecto, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la sentencia controvertida. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias. Compañera magistrada, compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Si no hubiera intervenciones, le pediría entonces al secretario general de acuerdos que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Eva Barrientos Cepeda. A favor de los proyectos. Magistrado Adín Antonio de León Gálvez. A favor. Magistrado presidente Enrique Figueroa Ávila, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 1436 y su acumulado 1437, del diverso juicio ciudadano 1449, del juicio electoral 229, de los juicios de revisión constitucional electoral 458 y su acumulado 484, del 461 y su acumulado 467 y juicio ciudadano 1428, así como del juicio de revisión constitucional electoral 469, todos de la presente anualidad fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1436 y su acumulado se resuelve. Primero, se acumulan los juicios indicados. Segundo, se confirma la sentencia impugnada. Tercero, se dejan a salvo los derechos de la tercera interesada, Esperanza Georgina Luján Cervantes, para que los haga valer como en derecho corresponda. En el juicio ciudadano 1449 se resuelve, único, se confirma la sentencia impugnada. Respecto del juicio electoral 229 se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada.
En el juicio de revisión constitucional electoral 458 y su acumulado se resuelve, primero, se acumulan los juicios incoados. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia controvertida. Por cuanto hace al juicio de revisión constitucional electoral 461 y sus acumulados, se resuelve, primero, se acumulan los juicios indicados. Segundo, se confirma la sentencia impugnada. Finalmente, en el juicio de revisión constitucional electoral 469 se resuelve, único, se confirma lo que fue materia de impugnación, la sentencia controvertida. Secretario General de Acuerdos, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución restantes. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 1459 del año en curso, promovido en contra de un acuerdo dictado por la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada integrante del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el procedimiento especial sancionador 86 de 2021. De igual forma, me refiero a los proyectos de resolución de los recursos de apelación 154 y 155 de la presente anualidad, interpuestos en contra de la resolución 1375 de 2021, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relacionada con el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de Oaxaca. Al respecto, en cada uno de los proyectos se propone desechar de plano las demandas al actualizarse las causales de improcedencia siguientes. En el juicio ciudadano 1459, en virtud de que el asunto ha quedado sin materia para resolver, en tanto que surgió un cambio de situación jurídica con motivo de la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el procedimiento especial sancionador indicado. En cuanto al recurso de apelación 154, en tanto que el escrito de demanda carece de firma autógrafa, ya que fue presentada de manera electrónica. Finalmente, en el recurso de apelación 155, toda vez que el escrito de demanda fue presentado fuera del plazo legalmente previsto para ello. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias. Compañera magistrada, compañero magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Señor magistrado, por favor. Gracias, presidente, compañera magistrada, señor secretario general de acuerdos. Saludo a todas las personas que siguen esta transmisión. Si no tendrían inconveniente, me gustaría referirme muy brevemente al proyecto de resolución del juicio ciudadano 1459. Adelante, señor magistrado, por favor. Con su venia, presidente. Quiero rápidamente posicionar el criterio que yo he sostenido en este tipo de asuntos. Esto debido a que no comparto el sentido de la propuesta que se formula en relación con declarar improcedente el JDC, argumentando que aun cuando el acto impugnado carece de definitividad por ser una cuestión meramente intraprocesal, debe de quedarse sin materia ante el dictado de la sentencia de fondo, por ser esta la que ahora le depara perjuicio a la parte actora. Como lo he señalado en otras ocasiones, me aparto estas consideraciones en la parte relativa a que las razones que sustentan la improcedencia por falta de materia tienen la controversia, pero si bien comparto la conclusión arriba, respecto debe de demanda, sin embargo, de improcedencia que considero preferente por dotar de mayor coherencia al sistema jurídico, es la que atañe a que los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano son improcedentes contra actos intraprocesales por no ser definitivos. Esto es, debe de prevalecer, a mi modo de ver, la falta de definitividad del acto impugnado. Esa es la razón por la que no comparto parcialmente, o sea, si bien comparto el sentido, pero las consideraciones o las razones por las cuales se está desechando son las que no comparto, y es lo que quería expresar. Gracias, presidente. Gracias, señor magistrado. Señora magistrada, siguen a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Sobre el resto de los proyectos, si no hubiera más intervenciones, entonces le pediría al secretario general de acuerdos que recabe la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Eva Barrientos Cepeda. A favor de los proyectos. Magistrado Adín Antonio de León Gálvez. A favor de los proyectos, con excepción de el JDC 1459, en el cual, si bien comparto el sentido, lo hago por razones distintas. Por lo tanto, ante este disenso, me permitiré presentar un voto concurrente. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Enrique Figueroa Ávila.
De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución del juicio ciudadano 1459, así como de los recursos de apelación 154 y 155, todos del año en curso, fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que en el juicio ciudadano 1459, el magistrado Adil Antonio de León Gálvez anunció la emisión de un voto concurrente para que sea agregado a la sentencia. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1459, así como en los recursos de apelación 154 y 155, en cada caso se resuelve, único, se desecha de plano la demanda. Al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública no presencial a través del sistema de videoconferencia, siendo las 19 horas con un minuto, se da por concluida la sesión. Que tengan una excelente noche. La sesión pública que acaba de finalizar, la magistrada y los magistrados que integran la Sala Regional Jalapa resolvieron 31 medios de impugnación. Al resolver 14 juicios de revisión constitucional electoral y un juicio ciudadano federal, la Sala Regional Jalapa confirmó diversas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz, las cuales a su vez confirmaron los resultados de las elecciones celebradas en un distrito electoral local y en 10 municipios, así como la entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva. En ese sentido, se confirmó la elección de una diputación celebrada en el 18 distrito electoral local con cabecera en Huatusco, así como la entrega de la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la coalición Veracruz Va. De igual forma, se confirmaron las elecciones y la entrega de las constancias de mayoría y validez en los municipios de Ayahualulco, Castillo de Teayo, Colipa, Coyutla, Cosquigui, El Higo, Jalacingo, San Rafael, Soconusco y Centla. Por otra parte, al resolver el juicio ciudadano 1447, la Sala Regional Jalapa modificó para efectos la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, que determinó, por una parte, la existencia de violencia política en razón de género en contra de una candidata a la presidencia municipal de Camerino Zeta Mendoza, atribuida a la persona responsable de la cuenta Facebook Mendoza Debe Ser Oído, y por otra, la inexistencia de las conductas denunciadas atribuidas al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y al partido Morena y a otros ciudadanos. El pleno de la sala determinó modificar la sentencia impugnada en cuanto a la inexistencia de la conducta denunciada decretada por el Tribunal Electoral de Veracruz, dado que se omitió considerar que, al estar demostrado que dos de las publicaciones en la red social Facebook denunciadas constituyen violencia política de género, el OPLE Veracruz debió agotar mayores líneas de investigación para determinar la responsabilidad de las mismas. Dado lo anterior, se ordena al organismo público electoral de Veracruz que realice mayores diligencias con la finalidad de contar con elementos sobre la autentificación de la cuenta de usuario Facebook que realizó publicaciones constitutivas de violencia política y la posible determinación de la responsable. Por otra parte, al resolver los juicios de revisión constitucional 473 y 474, la Sala Regional Jalapa revocó para efectos la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que confirmó el cómputo municipal y la declaración de validez de la elección de Camerino Zeta Mendoza, lo anterior porque una de las cuestiones sobre las que se debió pronunciar el Tribunal Electoral tiene que ver con la petición de la nulidad de la elección como consecuencia de que se acreditó la existencia de violencia política por razón de género en contra de una candidata a la presidencia municipal, para lo cual se hace necesario que el Tribunal Electoral de Veracruz se pronuncie primeramente en relación con la cadena impugnativa que se formó en contra del acuerdo del OPLE, en el que se investigan tales actos de violencia. En consecuencia, el pleno de la sala determinó revocar la sentencia cuestionada en el juicio ciudadano 1447 de este año, para efectos de que el tribunal emita una nueva resolución en dicho procedimiento y, dado lo anterior, se pronuncie en relación con la nulidad de la elección solicitada. Por último, al resolver los juicios ciudadanos 1436 y 1437, la Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que tuvo por acreditada la existencia de violencia política en razón de género atribuida al presidente municipal del Ayuntamiento de Magdalena Apaxco, ejercida en contra de la regidora de Hacienda del señalado ayuntamiento. Con esto damos por concluida esta sesión pública. Les recordamos que cada una de las sentencias emitidas por esta sala regional pueden ser consultadas a través de la página web de este tribunal. Muchas gracias y hasta la próxima.